Bueno, amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram, después del último vídeo, que solo era musiquita, pues hoy toca uno hablando. Joder, qué rollo, ¿eh? Y detrás de un camión de la basura. ¡Ey! ¿Qué pasa? Ese saludito bueno de motero. Así me gusta, mi gente, que me saludéis, hombre. Ya que estoy aquí, aburrido. Bueno, pues no queda otra. Otro saludito. No os he dicho cómo hemos llamado la moto, ¿no? A la KTM Duke, ¿no? Ya sabéis que nosotros siempre tenemos la costumbre de bautizar a las motos. Recordaréis al mítico Rocinante, a la bellísima Dulcinea. Y ahora toca, pues bueno, Ramsés. No sé dónde catalán. Ramsés. Lo hemos bautizado a nuestra motico. No. Adiós. Uy, ¿cuántos ciclistas? Quick Shift en KTM Duke 790. Gas, cuarta, quinta. Saludo. Y ahora reducir. Cuarta, tercera. Esto es una maravilla. Te permite estar más relajado, la verdad. Y eso de dar patadas al cambio sin cortar el gas, pues va. Es una puta locura. Es una locura. Sin cortar gas, tercera, cuarta, quinta. Alucina. Que no llevaba bien cerrado el casco. Cago en la leche. No. La verdad es que en este tipo de carreteras esta moto se desenvuelve impresionante. A ver, vamos a dejar pasar a los niños. Venga, pasar. ¡Buah! ¡Quick Shift! ¡KTM! Gracias por regalarnos el Quick Shift serie a los que tenemos una serie 90. Bienvenido, Cusister. Bienvenido. Yo que soy un poco no, que soy bastante old school. De la vieja escuela. Tengo que reconocer que esto del Cusister es un pasote. Es un pasote.
Lo que hiciste es elegir el momento justo para cambiar de marcha. Con lo que a veces, según las revoluciones a las que vayas, puedes notar que te entra un pelín tarde, sobre todo a bajar vueltas. Pero a partir de 4.500, 5.000 vueltas es instantáneo, ¿sí? Destinies in furious flight. Motorcycle life runs each and every night. Love for motorcycles, oh yeah. Love for the roads, tear the sky asunder. Life on a motorcycle, so much better. Highway kings riding loud like thunder. Life on a motorcycle, so much better. Highway kings, where I'm live.